Tarde es el 12 y dice así la palabra del Señor. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos y hermanas, amigos y personas que nos sentimos muy alegres y muy contentos en esta tarde porque estamos reunidos en la presencia del Rey de Reyes. Y hace algunos meses que no nos reuníamos de esta manera y no cabe dudas que el pueblo se siente alegre, muy contento, como cuando Israel vuelve a reunirse en los tiempos de Nehemías y Esdras. Pero esta reunión o estas reuniones tiene motivos, tiene causa. No, ya bien, hay motivos, hay causas. Hoy estamos en acción de gracias al Señor por este grupito de jóvenes que están dándole gracias al Señor, esta acción de gracias al Señor por la vida, por la salud, por la existencia sobre la faz de la tierra. Por eso estamos leyendo la palabra que dice: la acción de gracias sean a nuestro Dios. Venga, sean a nuestro Dios. Porque Dios es el que maneja, es el que controla el mundo entero. Venga. En el año 1918 y 19 pasó la fiebre española. Venga. Aquí hay personas que se han enterado de esas cosas que pasaron, como en el año 1918-19, la fiebre española, que según las estadísticas se murieron 50 millones de personas. Oiga, dicen algunos que en el tiempo actual no ha llegado, no llega. Como en el año 1500 y fracción, oiga, de 1400 a 1500 hubo una fiebre o la peste bubónica. Oiga, por las redes sociales, bueno, no había en el tiempo ese, oiga, ni hace 100 años, no. Pero en el 2020 entramos, oiga, a un año cuando nosotros, como estamos oyendo los mensajes anteriores, a veces se espanta el creyente. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No sabemos qué cosas vendrán. Pero nosotros hoy le damos gracias a Dios, porque la vida y la salud hasta aquí la tenemos. Y muchos hermanos que tal vez fueron infectados, pero Dios se les dio vida. Y hoy dicen: gracias, Señor, por haber pasado, experimentado estas cosas que ha pasado en el mundo, y no me queda más que agradecerte por la vida y la salud y la existencia sobre la tierra. Ya. Este grupo de jóvenes a nosotros nos da una enseñanza. Qué bueno, oiga, nos da una enseñanza que tenemos que agradecerle a Dios, oiga, por la vida, por la salud. Oigamos qué dijo este hombre de Dios. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver. En la tercera carta que escribió Juan el Amado, oigamos en su capítulo 1 que tiene, y el versículo es el versículo 2. Oigamos, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros? Vamos a ver. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud es muy importante, oiga, hermano, porque con salud el creyente canta, porque con salud el creyente trabaja en la obra, porque con salud alabamos a Dios, porque con buena salud nos presentamos delante de Dios. Oiga,
¿No cree usted que algunos dicen, bueno, Dios quiere que esté sufriendo? Oiga, no, el deseo de Dios, oye, hermano, amado, yo deseo, dice el Espíritu Santo, que seas prosperado en todas las cosas. Dice que la prosperidad es de Dios, oye, hermano. La prosperidad es de Dios, la prosperidad. Un hermano prosperó en su negocio, gracias a Dios, porque la hermana puso una su panadería, ahora tiene 3 panaderías, gracias a Dios, está prosperando muy bien. El hermano compró su vehículo, ahora tiene 2, 3 vehículos, un negocio, gracias a Dios, está prosperando. El asunto es que no ponga su corazón allí, oiga. El hermano que está enfermo ya está sano, gracias a Dios por la salud, oiga. Qué bueno es cuando hay salud. La salud es importante en nuestras vidas. Hay creyentes que se han enfermado, oiga. Me recuerdo que hace unos años, en el año 1985, su servidor se enfermó y 6 meses no pude salir de la casa, oiga. Me prohibieron 6 meses no salir de la casa. 6 meses no salí de la casa, oiga. La primera vez que salí, me recuerdo, fue cuando falleció don Alfredo Alcántara. Ahí vine, estaba algo enfermo todavía, oiga, hermano, hasta ahí, después de 6 meses de estar enfermo. Pero qué bueno es la salud. La salud es muy importante, oiga. Por eso hay una acción de gracias ahora. Hay una alabanza ahora, porque dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice la palabra, y que tengas salud, oiga. ¿Cuántos se fueron hoy, hermano? Hoy que despertamos, gracias, abrimos los ojos, gracias a Dios, muchos ya no. Hace días tuvimos una semana en recorrido al Petén, visitando las asambleas pequeñas en el Petén, porque necesitan una palabra de consuelo. Y le dijimos al hermano Delfino Matul: hermano Delfino, usted tiene un microbusito, se va con nosotros. Muy bien, nos fuimos alegres. Él manejando, riéndose, alegre, contento el hermano, oiga. No sabiendo que fue su último viaje, y el sábado lo enterramos, lo sepultamos al hermano. Ay, hermano, no sabíamos nosotros que era el último viaje. Hace poco que fuimos al Petén, manejando su microbusito, riéndose alegre, contento con nosotros. Pero el sábado lo sepultamos, oiga. Por eso hay alegría en el corazón. Hay regocijo aquí en la asamblea. Porque Dios, es cierto que hay hermanos, que los hermanos cuentan que fueron infectados, pero Dios le dio salud. ¿Y por qué es esto, oiga? Vamos a ver la palabra. Dice que el Señor, oiga, nosotros, dicen los hermanos, suplicamos sus oraciones, los ancianos reciben llamadas. Y dicen los hermanos, suplicamos la oración porque el hermano fulano de tal está enfermo. La hermana fulana de tal está enferma, oren. Y nosotros los ancianos y los siervos oramos por el pueblo de Dios a nivel nacional, internacional, oramos por ellos, oye, hermano. Pero quiero explicar algo, oye, hermano. Hay alguien que ha orado por nosotros, oiga, y le voy a mostrar la palabra. Hay alguien que ha orado por nosotros, oiga. Y por eso a Dios le debemos la acción de gracias a Él, porque nuestro Señor Jesucristo ha orado por nosotros. ¿Y cómo oró Jesucristo? Oiga, algunos solo saben que Jesús oró cuando estaba en el Getsemaní. Cuando entró en el huerto del Getsemaní, Jesús se postró de rodillas y le oraba al Padre. Por eso el himnólogo sacó el himno que dice: allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba el amparo divino. Fue amarga la pena en el corazón del Señor, oiga. Pero no solamente oró para beber esa copa que tenía que beber en el Getsemaní, oiga, no.
Yo estaba cerca de un grupo de personas cuando dijo un hombre: señores, dijo, porque cada grupo tiene un guía cuando llegan al Getsemaní. Y dijo el hombre: señores, separó el hombre a toda su gente para explicarle: este es el huerto donde Jesús lloró. Aquí lloró Jesús en el Getsemaní. Si hablar pudieran estos árboles, sabían, dos árboles que más de 2000 años tiene prohibido. Yo tomé una hoja, un momento, dijo el policía, no toque una hoja de ese árbol. Ya. Hay dos árboles grandísimos que están puntaleados. Y dijo la persona: si estos hablaran, contarían cuando Jesús se arrodilló y lloró aquí en este huerto del Getsemaní. Ay, hermano. Pero no solamente oró Jesús en el tiempo ese, y oró Jesús por nosotros. Oró Jesús, oigamos, Juan capítulo, vamos a ver cómo oró Jesús por nosotros. Juan capítulo 17, oiga la oración que Dios hizo por Jesucristo, hizo por nosotros, digamos. Primero por los discípulos y por nosotros, digamos. Juan capítulo 17 y versículo es el 15. No ruego que los quites del mundo, decía el Señor, por los discípulos, sino que los guardes del mal, oigamos. Pero oigamos por nosotros, oigamos el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, oiga, de los discípulos que vivían con él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Oiga, hermano. Nosotros ya estamos encomendados en la oración de Cristo. Ya. Cuando Jesús oraba, le decía: Señor, yo te ruego, no te ruego, Padre, que quites a mis discípulos del mundo, sino que te ruego que los guardes, Señor, que los guardes, hermano. Y también no solo por ellos que andan conmigo, sino por aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Somos nosotros, ya estamos encomendados, oiga, hermano, de tal manera que siéntase contenta, siéntase feliz usted en esta tarde, porque un día Jesucristo oró por nosotros. ¿Cómo se siente de alegre cuando uno recibe una oración, oiga, hermano? Cuando uno está postrado en una cama. Yo me recuerdo que llegó don Santiago Alvarado como en el año 85, que le contaba, llegó al hospital y se sentó en la camita donde yo estaba y me colocó su mano y me dijo: hermano, tenga paciencia, voy a orar por usted, me dijo. Voy a orar, yo estaba bien joven, voy a orar por usted. Me recuerdo que ya tenía años, algunos años de estar en comunión con Cristo, y me recuerdo que don Santiago se sentó a la orilla de la cama donde yo estaba y comenzó a orar al Padre, a decir: Señor, ten misericordia de este joven, Señor. No sabemos, pueda que lo estás probando, oh Señor, para algún ministerio, oye, hermano. Y don Santiago estaba orando, me recuerdo, cómo se siente feliz un creyente cuando otro está orando a la par, ahí sentado o de rodillas o parado orando. Uno siente la tranquilidad, siente la paz, oye, hermano, siente la confianza que va a sanar, siente esa paz, oye, hermano. Dice que un día Jesucristo estaba orando al Padre y le decía: Padre, Padre, yo te ruego por esto, Señor. No te ruego que lo quites del mundo, Señor, sino que te ruego que los guardes del mal, Señor. Te ruego que los guardes del mal, y no solamente por ellos, por esto, Señor, sino también por aquellos que van a creer en el tiempo que vivimos, hermano. Es por ello que ahora hay alabanzas, hay gratitud y reconocimiento en esta iglesia por los hermanos que pasaron estos problemas, esta epidemia, este COVID-19, el que no lo experimentó, y hermano, tal vez se ríe la vida. Oiga, a nosotros nos encerró en Estados Unidos, solo pasó la general de Salcajá y nos fuimos nosotros. El domingo terminó, el martes nos fuimos para sacar 5 conferencias. Pero ya no se sacaron las 5 conferencias, oiga, porque el asunto se puso peor y nos encerraron, oiga,
Estuvimos encerrados 95 días. Diga, ¡qué desesperación! Diga, sin poder hacer algo. Las autoridades, unas restricciones seriamente, hermano. Pero qué duro, oiga, el que no lo vivió. Pero aquellos que lo vivimos, oiga, solo decimos: Señor, gracias te damos porque hasta aquí estamos delante de ti, Señor. Y te agradecemos por la vida, la salud, Señor, y la existencia que tenemos en la tierra. Yo pienso que los hermanos de este grupito que estamos oyendo, algunos fueron infectados, que pasaron tiempos, oiga, que ni caminar podían por la debilidad física que se siente, oiga, ni para caminar se pierde fuerza el cuerpo, oiga, hermano. Pero Dios ha estado con ellos, los libró, los guardó, los sanó. Y ahora hay alabanzas, hay gratitud, no solamente por este grupo, sino por todos aquellos que estuvieron al borde de la muerte, que ya por poco se murieran, pero no murieron, oiga, hermano. No murieron. Hay una alabanza, hay una gratitud. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Oigamos, el salmo, vamos a hacer ahora. Aquí estamos viendo la oración que hizo el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dijo este hombre que estaba para morir, oigamos. El Salmo 103 y 1 en adelante, oiga. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, oiga. Bendiga alma mía a Jehová, alma mía, bendice a Dios. ¿Por qué bendices a Dios, alma mía? Oiga esta palabra. Bendice alma mía Jehová y no olvides en ninguno de sus beneficios. No. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ay, me duele los huesos, me duele la espalda, no puedo dormir, no puedo respirar. Él es el que sana todas tus dolencias. Y ya para morir, el que rescata del hoyo tu vida. Ay, hermano, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca. ¿Cuántos creyentes, oiga? Alguien dijo: pobre los que trabajan por fe, hoy ya no van a comer, ya no hay conferencias. Pobres los siervos, los colaboradores, los pobres predicadores, pobres los ancianos, no, hermanos. Tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios soberano, el que sacia de bien nuestra boca, que jamás nos va a dejar sin comida, porque le servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él ha prometido cómo íbamos a estar con nosotros hasta el final de nuestras vidas. Oiga, el salmista un día reconoce y dice: bendice alma mía Jehová, no olvides alma mía ninguno de los beneficios de nuestro Dios, porque es el que sana tus dolencias. Él es el que te sana las dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ya estabas para morir. Ya estabas para morir. Pero Dios te rescató para que no murieras. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. A ver, por este lado, habrá un hermano que diga: hermano, es mentira, yo no comí 15 días. Oiga, mentira. Dios le alimento, oiga. Había una familia que le pegó el COVID y porque hay lugares donde fueron muy duros, mucha discriminación. Y esa familia, antes que enfermara, pasaba una necesidad, pero cuando se enfermaron, dice que la gente colgaba en el corredorcito, había unos clavos ahí: señor fulano de tal, aquí está su desayuno. Al ratito, señor fulano de tal, aquí está su desayuno. Habían 4 o 5 desayunos en la mañana. Él abría su puerta y agarraba eso de las 12. Señor fulano de tal, aquí está su almuerzo. Habían como 3 o 4 porciones en la cena.
Iban a dejar fideos, que carne, que huevos y todo. Oiga, dijo el hermano que en el tiempo de la epidemia él lo ha comido mejor. Oiga, porque sus promesas son: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Qué maravilloso. Oiga, siéntase feliz, hermano. Es cierto que hay familiares tristes, como oíamos, porque este sí es cierto. Algunos perdieron seres queridos, amigos. Nosotros decimos, nosotros en la junta que tenemos, nos reunimos, la imprenta, nos hacen falta tres. Oiga, hace falta don David, don Rogelio, don Delfino Matul, compañeros en la obra que salimos juntos a predicar, convivimos muchos años. Uno siente la ausencia, siente la tristeza de los seres queridos. Oiga, el hermano Angelito, como usted oía, y los hermanos que se murieron hoy, hermano. Pero llegó el tiempo, el límite determinado por Dios. Hay un texto que dice: ¿quién dirá a Dios, por qué haces esto? ¿Quién le podrá decir al Señor, por qué haces esto, Señor? Nadie, ay, hermano, nadie. Pero los que estamos con vida, los que estamos con salud, hay una alabanza, hay una gratitud, hay un reconocimiento delante de Dios, como estamos viendo la palabra. Oigamos el Salmo 91, vamos a mirar, oigamos, ¿qué hace Dios con nosotros? El Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, oíamos, de librar del lazo el cazador y de la peste destructora. ¿Qué es peste, oye, hermano? Usted oía la peste. Dice que son las epidemias, las enfermedades. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el miedo de noche, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad. Pestilencia, oye, hermano, ni mortandad que en medio del día destruya. Oiga, porque Dios es el que está con nosotros, oye, hermano. Así que en esta hermosísima tarde, vaya que vino usted, hermano, vaya que vino, hermana. Estamos reunidos para oír la palabra de Dios. Siéntase alegre, siéntase contento. Yo pienso que en este lado los hombres hay alabanzas, porque aquí hay hermanos que pasaron un momento de tribulación en la vida, pero en el momento de aflicción le clamaron a Dios. ¿Cuántos hicieron promesas? Oiga, me escribió un hermano 8 días antes de morir. Me dijo el hermano: hermano, le suplico, no hice nada en el tiempo que estaba sano. El hombre tenía dinero, podíamos decir que no tal vez miles, eran millones. Oiga, y dijo: si Dios me levanta, hoy sí voy a trabajar. Ya no se levantó, ya no se levantó. Se murió. Es cierto, dejó con Cristo, pero no hizo nada mientras podía. Por eso, hermanos, mientras podamos, hagamos algo en la obra. Porque ya muertos diría: Señor, ya estoy para morir. ¿Cómo no hice esto en la obra? ¿Cómo no compré esto en la obra? ¿Cómo no perseveré? ¿Cómo no hice? Pero no se sabe. Mientras estamos sanos, mientras podamos, hagamos una reunión como esta. Por eso dice allá el sabio, dijo Salomón, dijo: todo lo que viniera a tu mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Porque al Seol, a donde vas, ya no hay obra, ya no hay ciencia, ya no hay trabajo. Hermano, ¿se recuerda lo que usted prometió cuando estaba en el tiempo de aflicción? Aquí hay creyentes que cuando estaban llorando en una cama le prometieron algo a Dios. Hermana, ¿qué le prometió usted a Dios cuando sentía la aflicción en su vida, sentía que se iba a morir? ¿Qué le prometió usted a Dios? Siéntase feliz porque ahora tiene vida. Ahora a cumplir lo que usted prometió.
a cumplir lo que ha prometido, a cumplir. Oiga, hermano y hermana, siéntase alegre porque tiene vida. No se vaya al mundo, no se vaya de gratitud, oiga, de reconocimiento. Persevere, si está fuera de la comunión, entre a la comunión, y si alguno no se ha convertido, es tiempo que se entregue a Cristo. Vaya que no se murió como estaba. Y los creyentes, oiga, más cerca del Señor, porque no sabemos el momentito, no sabemos el momento en que vamos, en que la iglesia se va, no sabemos, porque estamos esperando a Cristo. Estamos esperando a Cristo. Nosotros no esperamos la muerte, ¿no? Yo estoy esperando la muerte, hermano. Nosotros no esperamos la muerte. La muerte es ganancia para el creyente. Lo que estamos esperando es ese momentito cuando Cristo venga y levante la iglesia. Ya se, la iglesia se va. La iglesia se va. Qué bueno, hermanos. Ya la iglesia se va. Ya la iglesia, las profecías se están cumpliendo. La iglesia, nos vamos. Ya poco tiempo estaremos en la tierra. Pero mientras estamos en la tierra, démosle gracias al Señor, alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor en vida, en salud. Porque enfermos, oiga, usted oía el texto que el hermano había que citó. Ezequiel dijo que los que descienden al sepulcro no esperarán tu verdad. El que vive como hoy, te dará alabanzas. Así que en gratitud. Yo sé que aquí hay cristianas, hay hermanas que hoy están agradecidas con Dios. Algunas están llorando en su corazón diciendo: Señor, gracias te damos porque estamos oyendo tu palabra, que un día está a punto de morir, pero me diste sanidad, Señor. Te doy gracias. Hay alegría en el corazón. Hoy estamos alegres en esta tarde reunir el pueblo del Señor. ¿Por qué causa? Porque estamos oyendo la palabra, que en la acción de gracias le pertenece al Señor. Por eso dijo Jabes en el primero de las Crónicas 4:10, dijo Jabes, invocó Jabes el nombre del Señor, dijo: oh Dios, si me guardares del mal para que no me dañe. Y dice que Dios le otorgó a Jabes para que no lo dañara el diablo y la enfermedad, y Jabes fue prosperado. Hoy le damos gracias al Señor por la vida, la salud, la existencia de los jóvenes que se convirtieron en aquel lugar allá. Oiga, hermano, que estamos oyendo. Ahora ellos hacen la reunión aquí porque todavía en una libertad plena, pero aquí estamos reunidos y dándole gracias al Señor por la juventud, por el grupo de hermanos que agradece a Dios de los que se convirtieron, los que se enfermaron, pero que recuperaron su salud. Así que en esta tarde el mensaje es: oye, hermano, a Él sea la honra, a Él sea la gloria y la acción de gracias sean al Señor, y Él bendiga sus palabras. 400